Bueno, estábamos hablando del eucalipto principalmente y las propiedades que tiene, de la moringa, en este tema de las alergias ahora en primavera saben quién sabes quién me imagino que no tenga alergias nunca que ¿Quién, quién? come mucho eucalipto los koalas ese es mi animal favorito ay verdad que sí que ellos se, se jartan hartan de eucalipto claro, esa es su miren, dieta principal ahí no hay catarro ahí miren no hay nada. este video que les he preparado de un koala yo no sé la gente dice que yo estoy loca ay, pero bonita. yo digo yo quiero uno para mí Miren qué belleza, estos animales son tan tranquilos. Yo creo que por eso me gustan. Hay que aprender de los animales. Mira, él nunca tiene un resfriado. No, y se pasa todo el día en ese árbol de eucalipto, comiendo esa hierba y ahí Pero además, y durmiendo. Además de ese eucalipto, hay varias otras hierbas: la equinacia, eh, la bergamota, la bugambilia, como te decía en el segmento anterior. La flor de la bugambilia es un milagro para los bronquios. ¿Verdad? Las personas que tienen tos crónica, yo les recomiendo que por favor se hagan una infusión de bugambilia. Además que es chulísima porque queda un rosadito muy bonito. Ustedes agarran la flor, la ponen en una tetera con agua caliente. No la pongan a hervir porque pierde las propiedades. Y usted la deja reposar ahí en agua caliente unos 10-15 minutos. Se lo toma dos veces al día y yo te voy a hacer un cuento. Pero además te quiero mencionar la miel. Ahora, la miel es muy buena para las alergias. Una cucharadita pequeña en las mañanas. Lo bueno de esto es que la miel debe ser de la región donde tú vives. ¿Por qué? Porque esa miel está preparada para combatir las alergias del polen de esa región. Ay, entonces, y la, por ejemplo, aquí, la región donde vivimos, dónde vamos a buscar esa miel. En Homestead. Ah, ya. Yeah. Maravillosa. Y si puedes ir al panal, y, el panal de abeja y todo, ese pedacito, te lo tomas en la mañana y es una maravilla para la. Pero qué dice abejas. miel de la Florida. B miel bueno, de Miami. <laughs> bueno, tienes que ir a un lugar donde ahí tú veas que la miel la están eh, colectando ah, porque ya, te ya, pueden ya. decir misa y, y no Ajá. y es una procesión. Okay, Entonces, okay. Bueno, bueno, buena recomendación, buena recomendación. Bueno hablando de mascotas, ya vámonos a, vámonos a otra cosa. Yo les decía que mi mascota, bueno eso es como un sueño, los koalas viven en Australia, me traigo un koala para acá, para Miami y lo, lo traigo a morir. No, 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 por, no, porque el clima ahí más o menos yo creo que se bandea. ¿Tú ¿no? crees? Sí, sí, sí. ¿Tú crees en Miami? No creo, no, no, Lo no. que te tienes que buscar un koala enano y yo no creo no que eso creo. exista, un mini Ay, pero bellos koala. pero qué bello, ¿le gustan a ustedes los koalas? ¿Cuál es su animal favorito? Además del perro y el gato, que yo sé que son los, los preferidos de la mayoría de las personas. Yo quiero un perezoso. Qué son los más domésticos? Los, el perezoso yo te gusta son perezosos. A, a mí me encanta el koala. Ojalá pudiera tener una en mi casa. además no molestan. Yo se pasé todo el día en ese árbol ahí, durmiendo. Tranquilito, tú, tranquilito. Y tú irías, yo iría como acariciarlo de vez en cuando. Muy lindos. Pero tú tienes unos, unas mascotas preciosas, porque sí. tú eres muy de, muy animalera. Yo soy animalera. Y, y ustedes han, nos han preguntado mucho sobre la alimentación de las mascotas. Entonces quiero aprovechar que Sachari está aquí porque como ella. Sabe de todo un poco. Ella a sus mascotas no le da eh, la, la comida no de le perro. No las típicas croquetas o las bolitas, la como bolita. le dicen. No. Eh, yo a mis mascotas le cocino. Sobre todo porque Yankee tiene 13 y Luna tiene 14. Y a mí lo que me interesa es que ellos en estos momentos tengan calidad de vida. Eh, aquí estábamos viendo en pantalla que no solamente tengo dos perros, también tengo dos, dos gatos, gatos dos cotorras. Eh, pero, mira, yo decidí que iba a empezar a darle esto, porque mira, muy curioso, yo estaba alimentando a Luna solamente con sus bolitas y Luna tiene las enzimas hepáticas en el cielo. Entonces, ¿qué yo hice? Número uno, retiré todos los fármacos de su vida. Mi mamá me decía, ¿cuándo tú has visto un perro en la manigua tomándose la pastillita? Eso es cuento de camino. Entonces, yo lo que estoy tratando a ellos es con medicina botánica pero además la alimentación es básica. ¿Y qué es lo que yo hago? Es muy sencillo. Cuatro veces, eh, eh, dos veces por semana, yo lo que hago es corto papa, boniato, zanahoria, pollo, brócoli, porque es muy importante siempre ponerle un vegetal como el brócoli o como el apio uh -huh. y arroz. Y todo eso yo lo pongo a hervir. Y ya una vez que está, yo lo que hago es que lo aplasto y les hago un puré. Ellos se lo comen de maravilla, tienen su peso ideal, no tienen ningunos achaques a pesar de su edad y a Luna le han bajado hasta las enzimas hepáticas. Que eso es lo que a mí me interesa. Entonces cuando... Dos ella, veces por semana, picas todo eso y eso es lo que comen todas las la semanas. Unas veces lo alterno, en vez de ponerle brócoli, le pongo apio. El otro día les puse quimbombó porque es muy bueno, el Kimbombo tiene muchas propiedades, pero ¿qué pasó? Me les aflojó la panza. Entonces uno tiene que ir jugando con lo que le va bien a tu mascota y ahí tú, tú vas haciendo mm. tu propia dieta. Hay libros para eso, hay un libro que se llama Fit Me, que es solo para comidas de mascota, te dicen desde los bebecitos hasta ya los perros que son senior, que es el caso de los míos, hmm. pero tú los ves, yo sí, y no parecen la edad que tienen. Yo los llevo al parque claro. y yo veo otros perros que incluso tienen 12 años y yo los comparo y los míos andan corriendo y andan brincando. Sí. Y andan. Y en cuanto eh, a la economía, ¿es igual o es mejor comprar bolitas? Mira, que... te sale, casi, te sale más, te casi más económico. Te sale casi, casi igual. Si tú les vas a comprar las bolitas de calidad, te salen caras. Sin embargo, comida, tú tienes que comprar la comida para, para ti. Entonces lo que yo hago es separo el pollo para ellos, separo el apio, la papa, porque te pones a pensar, la papa no es cara, la zanahoria no es cara. Entonces tú lo que puedes hacer es y, y le estás dando pollo, que es de lo de lo más económico y a ellos les encanta, claro. es una proteína necesaria. Y mira, la salud de ellos, yo se las quiero estirar. Sí. Por acá me preguntan a los perreros que tengo en el estudio, creo que dicen que los veterinarios eh, siempre dicen que la comida de la casa les afloja a los perritos y a los, y a los gatos. Bueno, ¿por qué? Hay que saber Por... escogerla, ¿no? No, tú le vas a cocinar a tus perros, tú no le vas a dar la comida que tú consumes, porque claro. tu comida tiene ajo, tiene cebolla, Exacto. tiene especias, y a ellos las especias no le caen para nada bien. Entonces, tú lo que tienes que hacer es solamente eso que yo te he mencionado, hervirlo con un poquito de aceite, porque en mi caso yo les quito eh, el, el pellejo, porque no quiero esa grasa, tanta grasa saturada en su comida. Yo les pongo un chorrito de aceite de oliva que les va muy bien a ellos, pero ahí no hay sal, ahí no hay pimienta, que son cosas que a Qué ellos los, lo, lo, los, los irrita. Eh, solamente es esos alimentos, sin ningún condimento. Ellos no necesitan condimentación en su comida. Bueno, si, si le das la tuya, sí se van a enfermar. Qué bien, qué bien. Para los, todos los que nos han preguntado sobre la alimentación de las mascotas, ahí tienen la misma comida que compramos para nosotros, solo que hacérselos a ellos de manera diferente. Exacto, es como cuando nos dicen a nosotros, usted tiene esta condición de salud, no puede echarle esto y esto y esto, ni sal a su comida. Es lo mismo, piensa en sus perritos así. No le echen ningún condimento y ellos ya verán que van a estar felices porque a ellos lo que le encanta es ese el olorcito del pollo y lo demás se lo comen de lo más. ¿Qué sería de nosotros aquí sin ti, Sachari? <laughs> Mira, tú sabes que quiero regresar, quiero regresar a Australia porque miren, nos quedamos enganchados no. yo voy perezoso y tú con el koala. Voy a regresar a Australia, pero esto no tiene nada que ver, a ver con las mascotas que queremos. Yo por lo menos no, aunque hay gente que también le gusta esta que vas a ver ahora. Miren lo que le ocurrió a este hombre en Australia. Yo quiero compartir con ustedes este video. Mira tú a esto por acá. Ahí tengan paciencia. Él, él de lo más entretenido con su computadora, miren para atrás lo que está ocurriendo en este momento. Oh Dios. Y ella se va, ahí está y se va acercando y el hombre ajeno totalmente a lo que está ocurriendo, esto fue en Australia. Miren esto, que si, bueno, no, a mí si me pasa, yo no llego, la serpiente no llega a mí si la veo porque yo me desmayo, pero, pero no si me enseñan enterado. el video también, ¿no? Él no se ha enterado. Él está campana con no, su No, porque no se ha enterado todavía. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace este hombre. Dicen que esto en Australia es bastante común, que suceda, que hay muchos. ¡Ah! ah. <laughs> Menos mal que la historia tuvo un final feliz, porque sí, dicen. Se... Yo no sé, ustedes a lo mejor saben más que yo, no sé qué hubieran hecho ustedes, pero eh, lo puse en video, este video lo puse en mis redes sociales. Hay muchos comentarios de que esto es lo más normal en Australia, es súper natural. Pero ¿cómo tú y sabes que cuando son... es venenoso y que que cuando son no? muy venenosas, pero que todo el mundo tiene antídotos cerca, por esa misma razón. En Australia. Bueno, ahí hay un motivo para que yo no me mueva a Australia, porque si yo tengo que vivir con antídoto ahí en mi casa ya tenemos un problema. ¿Y qué no. pasa si te encuentras con un cocodrilo? Me, Ay, te eh, para los cocodrilos no, no te, les voy antidoto. a dar un consejo: los cocodrilos, si se encuentran con uno nunca corran en línea recta sí, eso porque bien. los cocodrilos tienen alcanzan una velocidad tremenda. Si tú vas en zigzag el cocodrilo no te agarra. No lo voy a poner en práctica, pero se lo dejo ahí por si acaso eso y me dice, cuentan. Eso dicen, pero bueno, ¿qué es mejor? Encontrarse con un cocodrilo en la Florida o con una serpiente en Australia? Eh, bueno, yo creo que aquí, la serp serpiente es más común, aunque he visto cocodrilos en las cocinas de la gente por allá por Pembroke Pines. Y todas claro esas cosas. que sí, aquí te encuentras, ¿no? Mm. Y sales a la piscina de tu casa y te encuentras un cocodrilo. Yo prefiero todo... encontrarme el cocodrilo. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí porque lo seguro. veo, lo puedo ver, una serpiente sin espejuero yo no la veo. <laughs> Entonces, no. Bueno, no. depende, porque si son las de aquí, si son las de aquí, son que también enormes. son gigantes. Que sí, comen los cocodrilos. Que son las, las pitones. Las pitones. Es una cosa espantosa. Nosotros tenemos pitones aquí también, así que te puedes mudar a Australia. ¿Qué hubiera hecho usted si le sucede esto? Yo no llego a esa parte. Yo veo esa serpiente ahí, yo me quedo. hay que hacerme la historia después. ¿Qué hubieran hecho ustedes y qué, con qué animal preferirían encontrarse? Porque en todas partes hay eh, animales. Mientras así, no sea una cucaracha, yo me bato con cualquiera. Llámenos 305-396-1454. Gracias a Shari por venir. Gracias. Ustedes nos vemos enseguida. No se me vayan.